Buenos días a todos, bienvenidos al Diálogo Interamericano y muchas gracias por eh, atender esta reunión. Eh, hoy tenemos con nosotros eh, el, eh, la participación de dos distinguidos periodistas que están visitándonos eh, como parte de un premio que les están otorgando eh, por parte del Comité para la Protección de los Periodistas eh, que van a recibir el premio en New York. Um, tenemos con nosotros a Miguel Mora y Lucía Pineda, ambos son periodistas eh, de 100% Noticias, con una trayectoria periodística en Nicaragua de más de 20 años. Um, y que, bueno, han estado trabajando desde diferentes ángulos en los medios de comunicación y, pues, últimamente han pasado por todas las experiencias de lo que es vivir en un régimen eh, político como el que existe en Nicaragua, prácticamente estamos hablando de la experiencia no solamente de la censura de los medios de comunicación, pero también la represión y el encarcelamiento. Ambos periodistas estuvieron en la cárcel por más de seis meses en Nicaragua eh, durante la crisis política que agobia el país. Um, Estamos en un contexto actualmente en donde básicamente a partir de julio 19 eh, de este año, el presidente de Nicaragua eh, básicamente dijo que el país no iba a entrar a más negociaciones con la oposición, pero también dijo que eh, últimamente que... La, la solución a la crisis política ya no tenía eh, una apertura por la vía negociada, sino por las balas eh, ha, ha habido una serie de respuestas una una construcción de un estado criminal en el país que se refleja desde diferentes contextos lo que ocurrió la semana pasada por ejemplo lo que ocurrió anoche eh, son ilustraciones del nivel de eh, forma sistemática en que el régimen está operando en Nicaragua en donde se eh, se está encarcelando a líderes Nicaragüenses, predominantemente jóvenes, incluyendo eh, Jesús Tefel, un muchacho que trabaja en temas de medios en Nicaragua, con Voces en Libertad, eh, y otros dirigentes estudiantiles, así como también se ha mantenido acordonada una iglesia en Masaya eh, eh, a un grupo de, de personas que están en huelga de hambre, madres, madres pidiendo por eh, la liberación de los presos, de los hijos encarcelados. Anoche también hubo otro incidente muy feo e incluso la iglesia, la catedral eh, de Managua, Nicaragua, está en este momento tomada por eh, pandillas, por turbas o por paramilitares armados eh, dentro de la iglesia. Entonces la situación es bastante tensa y básicamente cubrir la noticia es casi imposible. Eh, hacer noticia es bastante complicado. Entonces, eh, tenemos aquí a Miguel y a Lucía para que conversen con nosotros un poco sobre estos temas. Y tal vez, eh, para abrir, pues, quisiera escuchar ustedes cómo magnifican, cómo dimensionan ustedes el contexto en el que se encuentra Nicaragua en este momento desde la perspectiva del periodismo independiente. Bueno, la, situa la situación de... El periodismo, pues en Nicaragua, pues bastante crítica porque hemos estado eh, trabajando bajo fuego, bajo balas, y, nos únicos, y y nuestro único instrumento son nuestros teléfonos, son nuestras eh, cámaras, grabadoras, micrófonos. No hay ningún chaleco antibalas para periodistas en Nicaragua. La policía, las turbas, los paramilitares no respetan. Ya ni las sotanas. No respetan a nadie. En Nicaragua, pues estamos viviendo, pues esto, eh, ya hay una prácticamente una masacre en proceso. Y decimos en proceso porque esa masacre comenzó el 18 de abril del año pasado. Ya van casi 400 muertos, 328, más de 328 oficiales por la CIDH. Pero a este se le suma la cantidad de asesinatos en el campo que se han ido registrando. Por eso decimos ya casi 400 eh, asesinados. El régimen censura, ataca, intimida, amenaza a la prensa independiente. Tiene eh, amenazas, otros medios de comunicación de reparos fiscales, como el, la prensa, Canal 10. Entiendo que Canal 12 también a nosotros nos cerraron, nos robaron el canal de televisión, nos echaron presos por informar y por informar la verdad a los nicaragüenses eh, y al mundo porque nosotros éramos un canal de noticias 24 horas, ahora estamos trabajando eh, luego de que nos escarcelaron en el mes de junio estamos trabajando eh, parte en Costa Rica, la mayoría y, un, eh, y una eh, y, y, y de forma clandestina en Nicaragua, si podríamos decir para seguir registrando eh, los, los hechos que están ocurriendo pues en el país de represión. Yo les puedo decir que en el equipo de 100% Noticias, durante esos meses duros de represión que nos llevaron a Miguel y a mí pues, hasta la cárcel a perder todos nuestros instrumentos de trabajo, no pensamos en el miedo, porque no daba tiempo de tener miedo. La sala de redacción se llenaba de personas que llegaban a interponer denuncias. Entre 50 a 100 personas llegaban a diario al canal 100% Noticias a interponer denuncias que los hostigaban, perseguían a sus hijos, los asesinaban o algunos en algunos momentos estaban desaparecidos y la gente buscaba el medio de comunicación que estaba informando las 24 horas del día. La verdad de todos los hechos. Eso no le gustó al régimen de Ortega y es por eso que nos robaron el canal y nos echaron preso. Pero aquí les, les, les reiteramos que nosotros pues seguimos eh, con los mismos principios. <laughs> después de la cárcel, no le digo yo de que valió la pena estar en la cárcel. Yo digo que vale la pena informar, porque nadie se merece estar en una cárcel, en una mazmorra. Eh, por decir la verdad, y que te inventen que sos terrorista, que sos golpista. No, 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 no. Si es alguien que se dio el autogolpe, se llama el dictador Daniel Ortega, porque cuando comenzás a matar a tu pueblo, cuando comenzás a reprimir, ellos mismos se están dando ese golpe. El pueblo solo reclama sus derechos civiles, políticos y una reclamación que hay actual de justicia y reparación. Seguimos informando ahora en nuestras plataformas digitales porque no nos han regresado el canal en la página web, en Facebook, YouTube, Twitter ahí está pues toda la información y yo le digo siempre a la gente ¿cómo puedes ayudar al periodismo independiente? entre más tiempo se queden leyendo nuestro contenido pues más nos ayudan a monetizar porque lo tenemos pues las la plataformas monetizadas, pero seguimos eh, con valentía con firmeza y dignidad eh, porque ese es el aporte que podemos dar nosotros como periodistas para eh, reconstruir eh, la democracia y recuperar pues nuestras libertades. La mejor forma que nosotros podemos eh, dar la lucha en la libertad de prensa es informando. Muchas gracias. Buenos días, doy gracias a Dios por, por esta oportunidad de estar aquí de regreso en Washington. Y de cara a este premio importantísimo, que sirve más que para honrarnos personalmente, es como un escudo para el periodismo independiente de Nicaragua. Nosotros en Nicaragua estamos viviendo una dictadura militar sandinista. Y quiero hacer énfasis en lo militar, porque hay dictaduras de dictaduras, hay regímenes autoritarios y el la dictadura militar sandinista que encabeza Daniel Ortega ha venido rápidamente en, desde el 2000, desde antes del, del 2018, eh, transformándose, sacando su cara más fea, eh, que comenzó a salir más públicamente y brutalmente, eh, cruelmente, desde el 18 de abril del 2018. Repito los números crudos y hay que repetirlos todo el tiempo. Nosotros los andamos repitiendo. Se los lo dijimos ayer al vicepresidente Mike Pence y se lo hemos dicho a todos los que siempre han estado escuchando lo que muchas veces no se informa de Nicaragua. Nicaragua está eh, en una masacre en proceso, producto de una dictadura militar sandinista que casi es llega ya el asesinato de 400 nicaragüenses, en su mayoría jóvenes universitarios. Entre eso hay que destacar la muerte de 30 niños, desde niños recién nacidos hasta 16 años, heridos de balas de guerra con fusilaca en sus pechos, en su garganta y en sus cabezas. 7.62 milímetros es un cartucho de este tamaño, es lo que ocupan los, en las guerras convencionales. A eso le están disparando al pueblo de Nicaragua que, sale, que salió a manifestarse, a exigir su libertad y sus derechos constitucionales. A eso hay que agregarle 3.000 heridos de bala con, con pistolas de 9 milímetros que ocupa la policía y los paramilitares y fusiles AK. A eso hay que agregarle los casi mil presos políticos entre los que estuvimos nosotros y los que volvieron a capturar o están capturando. Y algo importantísimo, esto ha generado esta represión, el exilio de casi 100 mil nicaragüenses a Estados Unidos y Costa Rica. Esto ha sido algo catastrófico para nosotros, una tragedia nacional. Una tragedia eh, sin precedentes porque la, el exilio de Somoza fue muchos años, muy, varios años. Este exilio eh, es de un año para otro. Los jóvenes salieron huyendo porque los estaban matando, los estaban cazando. Y así se fueron con ellos sus familias, porque son tan cobardes que no solo atacan a uno como periodista, o al líder o al activista o al ciudadano, sino que van contra su esposa, contra su mamá, contra su abuelita, contra sus hijos y contra sus nietos. Son cobardes. Porque yo digo que son, que estamos dentro de una especie de lo más crudo de la dictadura sandinista. Se convirtió en militar y paramilitar. Desde el que cayó Evo Morales, ellos entraron en una paranoia. Se miraban en ese espejo. Entraron en una especie de temor que les impulsa a amenazar de muerte. Y estamos hablando desde el dictador que le dice a los nicaragüenses que si salen a las calles y hacen, se atreven a hacer lo que pasó en Bolivia, les dispara. Y estamos hablando de 50.000 fusiles ACAS en manos del ejército, que es cómplice de este gobierno. Por eso yo digo que es una dictadura militar. Estamos hablando de, de 12.000 efectivos militares, soldados. Más 20.000 policías que están armados como que fueran soldados con fusiles ACA. Hablando de 32.000. Más los paramilitares. Que no sabemos cuántos son, pero sí son varios miles. Entonces, todo ese armamento está apuntado hacia el ciudadano que quiere salir a la calle y a manifestarse al joven. A cualquiera, no podemos salir. Ni decir, ni decir viva nicaragua o, o poner una bandera azul y blanco en cualquier lado porque dice el dictador que eso es un golpe de estado y que hay que vamos a matar al que haga eso matar y cuando dice eso el presidente puede ser una retórica pero como ya lo hicieron y lo están haciendo todos los días aparece un campesino activista al interior del país asesinado nadie da cuenta de eso reciente el paramilitar en una ciudad al interior, delante de cualquiera, por una discusión política, viene y agarra a una joven mujer y le pega un balazo en la cabeza. Y sale. Y supuestamente no lo encuentran. Y cuando lo encuentran, le hacen un juicio, no lo exhiben, dicen que lo echan preso y al rato lo vemos nuevamente en la ciudad como que nada. O sea, es una dictadura militar. A eso estamos expuestos nosotros. Imagínense qué es que los periodistas, los jóvenes, porque son jóvenes entre 20 a 25 años, 30 años, los que están en las calles, que tienen que andar exponiéndose entre el pueblo y los paramilitares o los militares que están disparándoles. Eh, yo creo que esta camada de jóvenes que quedó en la calle. Eh, está arriesgando su vida todos los días. Ese es el nivel de peligro que hay. Les roban, lo golpean, los amenazan, los injurian, los calumnian, les dicen de todo, a ellos y a sus familias. La dictadura está, le ha, declara, le, ha, le ha declarado la guerra a su pueblo, ha amenazado de muerte a su pueblo, ha declarado la censura total a los medios de comunicación, en nuestro caso, encarcelamiento, confiscación, robo, golpes, nos han herido de bala a, a, a reporteros. En el caso de la prensa y del nuevo diario, bloqueo total del papel y la tinta, eh, reparos millonarios, cientos de millones de, de córdobas en eh, reparos millonarios que bloquean. Hay que sumar que la crisis, la pauta publicitaria de 100% ha bajado al 10% y los medios ya no tienen con qué subsistir. Pero están, estamos dando la batalla y nos hemos refugiado en las plataformas digitales. Solo nuestro sitio web ayer reportó 50.000 visitas diarias. Y queremos mantenernos, que es bastante, diarios. Porque el pueblo anda buscando a sus medios, anda buscando a sus periodistas. Porque informar en Nicaragua para el periodismo es cuestión de vida o muerte. Pero para el pueblo también es cuestión de vida o muerte. Porque ellos quieren censurar, ellos quieren tener solo un mensaje. Y ellos apuestan por tener su televisión, sus radios, que son centenares y decenas, contra cero televisión y cero radio. Y nosotros nos refugiamos en las redes y el pueblo va a seguir. Gracias a Dios, eh, el acceso del Internet en Nicaragua está al 46% actualmente. La gran mayoría, más del 60%, se informa a través de Internet. Pero existe otro peligro. Como estos son locos, estamos gobernados por un par de psicópatas, que eso es lo que son, que están al frente de una dictadura militar, mañana pueden ordenar bloquear las páginas web y bloquear el Internet. Yo no me asustaría de eso, porque todavía no se han dado cuenta que sus medios, por muchos televisores que tengan o radios, no les funcionan porque no tienen credibilidad, tienen el repudio de la mayoría de la población. Y la gente anda buscando a 100% noticias, a la prensa, Canal 10, Radio Corporación y todas las plataformas digitales. Que han surgido como una respuesta. El periodismo nicaragüense tiene el compromiso de estar al lado de su pueblo, de decir la verdad. No vamos a inventar mentiras. Lo que estoy diciendo es verdad, es comprobado. No vamos a inventar solo porque me cae mal Daniel Ortega o sus compinches. Vamos a decir la verdad. Vamos a ser un factor de contrapoder dictatorial, porque podemos ser un factor de contrapoder contra Tron, y aquí estaríamos en la gloria. Francamente, por mucho que Trump. Haga lo que quiera, aquí estaríamos en la gloria nosotros. Allá, allá nos matan, entonces además queremos y, y estamos siendo un factor de contrapoder dictatorial en una dictadura militar que está amenazando de muerte a su pueblo y estamos asumiendo el reto tecnológico de pasar de los medios tradicionales a la plataforma digital, algo que a lo largo en todo el mundo los medios están haciendo en forma paulatina, pero nosotros nos pusieron un acelerador que tenemos que eh, asumir. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Eh, yo creo que la, la dimensión de, de lo militar realmente es, es bastante mon, de tipo de monopolio. Hay una superioridad de, de todos los sistemas de seguridad que existen en Nicaragua en manos de, del gobierno, desde los paramilitares, como vos decís, la policía, el ejército. Eh, y también las llamadas turbas, que eh, hay una combinación, pero realmente tienen una, una presencia bastante intimidante que la gente pues eh, todos los días se despierta pensando si los detienen, eh, si les van a revisar sus teléfonos, porque es una práctica bastante cotidiana. Um, una de las cosas, en, uno de los descontentos que surge el año pasado en realidad tuvo que ver con el intento de amenaza que hizo Rosario Murillo en febrero del año pasado, cuando dijo de que posiblemente iban a considerar en la, legis en la legislatura pasar una ley de control de los medios sociales. Y mucha gente, los jóvenes, protestaron por eso. Fue uno de los precedentes de las manifestaciones que se dieron. Entonces, la posibilidad que eso ocurre, que se, que se establezca un tipo de censura al estilo chino, es muy alta. Um, y realmente en términos del control militar, eh, bueno, una, una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, cómo la policía protege a los paramilitares. La gente sale a las protestas y la policía está haciendo un cerco eh, contra los manifestantes y protegiendo a los paramilitares. Y bueno, en, en todos estos videos que han salido se observa realmente la magnitud de cómo eso se está manifestando. Entonces, la, la pregunta es, desde, el, desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo, ¿qué es lo que están cubriendo? Es decir, ¿cuál es el nivel de cobertura que se está haciendo? Si es la noticia del día a día, si hay temas específicos, hay un espacio para realizar periodismo investigativo en este momento. Y finalmente, eh, el nivel de atención internacional sobre Nicaragua es bastante limitado. Hay una especie de pasividad en el mundo de lo que está pasando, aún y a pesar que estas últimas tres semanas han sido claves para Nicaragua desde el contexto internacional. Eh, el, el, lo que ocurrió en Bolivia tiene implicaciones sobre Nicaragua. Las sanciones eh, internacionales contra eh, varios funcionarios del gobierno del régimen también tuvo un impacto y hoy sale el informe de la OEA de la misión sobre Nicaragua. Y bueno, el contenido de este informe definitivamente aclara muchas cosas que se creían que. que que el gobierno de Nicaragua ha estado retando, que es que hay un problema de alteración del orden constitucional. Uh, entonces, hay, hay una atención, pero todavía sigue siendo masivo, mas, pasiva. ¿Cuál es el rol del, de, del periodismo en Nicaragua frente a estos retos? Entonces, si, si pueden eh, abordar alguno de estos aspectos. Es preocupante, pues, la parte de, de que eh, hay otras situaciones en América Latina. Eh, Venezuela, Bolivia, que le quitan el foco a Nicaragua. En todos los espacios que nosotros hemos tenido, pues, la oportunidad de eh, compartir eh, con gente, pues, del Departamento de Estado, ayer con el vicepresidente Mike Pence, pues, tratamos de enfatizar que la situación que se vive en Nicaragua es hasta peor que el de lo que ocurre en Venezuela. Eh, y yo lo grafico así, que Maduro en 10 años entiendo que mató a, 10, a 200 personas. Ortega en pocos meses mató a más de 328 personas, casi, casi 400 eh, personas. Entonces vos ves que tenés una dictadura criminal, asesina, que no respeta nada, pues ni a los niños. Y ahorita estamos viendo el ataque, eh, hostigamiento, asedio, desprestigio en contra de sacerdotes, la iglesia católica. O sea, eh. Ya ellos, a todos, a todos los sectores, si podemos así llamarle, ya lo último que les queda es tratar, según ellos, de dar la batalla en contra de la Iglesia Católica. Eh, y en todo esto, pues decir al mundo, tratar de volver a posicionar el tema de Nicaragua en el mundo, de que nos siguen matando ya que estamos en una dictadura, eh, lanzando siempre ese SOS ante el mundo de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ahora salió un artículo de opinión en el Washington Post, eh, precisamente refiriéndose a esto que, que habla Manuel, <laughs> que el mundo tal vez está viendo a otro lado, pero en Nicaragua hay que volver los ojos allá a Nicaragua. Eh, yo sé que se ha hecho a nivel internacional, pues mucha presión. Eh, Estados Unidos eh, hasta una ley especial hizo en el tema de Nicaragua para sancionar a los violadores de los derechos humanos eh, y a la, los corruptos allá en Nicaragua. Y también la Unión Europea está en ese proceso de sanciones, porque a eso es lo que le teme, pues, el régimen de Daniel Ortega. Más sanciones, más sanciones, porque las sanciones han ido desde el punto de vista individual a ellos, a su familia, a sus allegados a su círculo de poder pero eh, se necesita pues eh, presionar más porque los nicaragüenses están desarmados quienes tienen las armas son ellos los paramilitares, los policías eh, las turbas violentas que no respetan como les decía eh, la sotana nosotros nos hemos enfocado en el tema de la cobertura de diario porque nosotros eh, entre más informamos de lo que está ocurriendo a diario, de alguna manera pues hasta salvar vidas y visibilizar también el tema de Nicaragua. A nosotros nos llega tráfico de, de viewers y eh, de personas que nos ven pues en el, en el exterior mucho, mucho. Ahorita tuvimos un repunte bastante que no lo habíamos tenido el año pasado con el tema de Bolivia, hasta 60 mil viewers viendo nuestra transmisión. De, de Facebook más de 154 mil vistas de esa transmisión en YouTube entonces es algo que nos sorprendió entonces vos viste que de alguna manera eh, como que nos colamos nosotros en la en la cobertura de Bolivia y esto eh, permite que en algún momento el tema también de Nicaragua se visibilice, o gente del exterior esté también atenta, pues, a este tipo de regímenes, pues, como el que se está viviendo, pues, en, en, en Venezuela, todas las situaciones de convulsión que hay ahorita también en Bolivia, eh, que no es más, pues, que el producto de todas las situaciones que se dan, pues, de regímenes pues, dictatoriales, como el que tenemos, pues, acá en, en Nicaragua. Eh, nosotros estamos muy agradecidos eh, con Dios, como periodistas, les decimos nosotros nos aferramos a Dios, y hay gente que tal vez no cree en Dios, pero yo les digo que yo creo que solo Dios nos va a sacar de esa dictadura, y esas son nuestras oraciones. Y, el, y era el vicepresidente decía que admiraba esa parte de, de la fe que teníamos, y que fue esa fe que teníamos en, el, en, en Dios Todopoderoso, que nos liberó de la cárcel, y yo estoy segura que va a liberar a Nicaragua. En Nicaragua no se necesita tanto el periodismo investigativo. Previo al inicio de, lo, de la operación Matanza, la masacre, el gobierno nos hizo un llamado a los dueños de medios de comunicación, a mí me llamó personalmente en nombre del presidente Ortega, el funcionario encargado de controlar los medios de comunicación, y me advirtió de que yo tenía que es no cubrir lo que venía, que eran las primeras manifestaciones en el proceso de represión. Hasta ahí yo creía que iban a golpear, iban a encarcelar, y los estudiantes o los protestantes se iban a disgregar, y, y eso había pasado anteriormente en Nicaragua. Nosotros le dijimos que no podíamos hacer eso, éramos un canal de noticias. Somos un canal de noticias y tenemos que informar eso. Entonces él decía de que había programas también de opinión de periodistas que alquilaban espacios en nuestro canal que eran confrontativos con el gobierno y que teníamos que cerrarlo. So pena de que nos pasara cualquier cosa y no querían perjudicarnos. Entonces nosotros les dijimos que no, que íbamos a seguir informando y que le invitábamos al gobierno. Para que si tenía su posición, con mucho gusto, le damos el mismo espacio que le estábamos dando al pueblo que es reprimido, o a, en los mismos espacios que lo criticaban para que llegaran a decirlo. Ellos no, ellos tienen una política de secretismo cerrado. Ortega no ha dado una conferencia de prensa en 12 años a ningún periodista independiente de Nicaragua. Yo creo que a ningún periodista de Nicaragua a él le encanta dar declaraciones. Eh, esquizofrénicas a Fox, a Deutsche Welle, a, a, a RT, el, el, el canal ruso, hasta ahí nomás. Entonces, fíjense que nosotros no tuvimos que hacer periodismo investigativo, solo tomar la decisión de comenzar a transmitir la masacre. Como nosotros teníamos la capacidad de una cámara como la que está aquí en la esquina. Con un software podía mandar la señal en vivo a nuestro máster. Cada cámara podía transmitir en vivo lo que estaba pasando. Entonces comenzamos a transmitir y eso fue el bombazo. Eh, imagínense a estas alturas del campeonato. Si salir a la calle significa que te pueden echar preso, te golpean, te roban o te matan como periodista. Pero sigue siendo importante el mero hecho que decía Lucía de estar cubriendo, de concentrar la audiencia. Porque nosotros tal vez lo que hacemos, fíjense cómo hemos hecho, nos golpean, nos confiscan, nos encarcelan, nos liberan, pero no nos regresan el canal. Entonces nosotros comenzamos y abrimos una sala de prensa pequeñita, un cuarto de este espacio en Miami, eh, utilizando las plataformas digitales primero y después nos vamos a Costa Rica, donde está Lucía. Y muchos periodistas de nosotros salieron al exilio, los reconcentramos en una casa, abrimos otra pequeña sala de prensa y comenzamos a alimentar nuestra plataforma digital y ahora estamos tratando de hacer una, una sala de prensa ahí mucho más peligrosa en Managua porque eso ya ahí es cosa seria. Entonces... El periodismo investigativo se da porque hay muchas plataformas que han sacado los actos de corrupción de los hijos del presidente, han sacado muchas filtraciones porque miren, dentro de toda esa estructura hay mucha gente que no está de acuerdo. Estoy hablando de policía, de militares y de funcionarios públicos. Nosotros tenemos muchas fuentes que nos dicen todo lo que está pasando dentro. Mucha, el problema es confirmar eso. Pero hay gente que está molesta está avergonzada de lo que está pasando en Nicaragua, está trabajando en, dentro del sistema burocrático del gobierno, dentro de la policía, dentro de nosotros. Cuando estábamos encarcelados, había un, gente que nos golpeaba y nos trataba muy mal, pero había otros que nos levantaban la moral. Por ejemplo, a mi esposa no la dejaban entrar en 40 días y no, a mí me decían de que me había abandonado, por ejemplo, o que nunca había llegado. Entonces se acercaba uno y me decía, no, Miguel, no te preocupes, allá está tu esposa. Lo que pasa es que no la dejan entrar. Ella está allá afuera. Entonces eso, uno le levanta la moral. Yo sabía, yo conozco a mi esposa, jamás me iba a abandonar, mucho menos. Es una periodista, es directora ejecutiva del canal, es una mujer valiente. Pero en esos momentos, aislados o sea, hay mucha gente, igual a Lucía, mucha gente que nos daba información, que nos apoyaba y que se sentía avergonzada y se siente avergonzada de lo que está pasando. Yo veo cuando esto estalle, porque va a estallar eso sí, esto va a estallar de un momento a otro va a estallar porque el cambio lo vamos a hacer nosotros adentro, y la represión es tanta que va a estallar, que va a haber mucha deserción, mucha traición dentro de ese régimen corrupto porque eso está podrido, el, el pueblo nicaragüense es altamente católico y cristiano evangélico 60% católico 40% evangélico y un 2% que no cree en nada, en nada está bien, y están atacando las instituciones esa institución la están atacando. No sé a qué apuestan. Tal vez a mantenernos con miedo y paralizados. Pero eso en el pueblo de Nicaragua históricamente no ha funcionado. Entonces, nosotros con concentrar la audiencia, informar lo que está pasando, lo que pasó ayer en la catedral, la captura, la denuncia, las madres en huelga de hambre y cada uno de los asesinatos que vaya cometiendo la dictadura, estamos yo creo que cumpliendo nuestra labor en este momento. Creo que vamos a abrir eh, el espacio para preguntas de parte de ustedes. Si se presentan y hacemos unas preguntas breves, recogemos unas, dos, tres preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días y mi, mi saludo, mi respeto y mi estímulo para que mantengan, yo sé lo que es vivir bajo una dictadura y dictaduras disfrazadas y dictaduras desembozadas. Eh, soy Luis Alberto Salgado, abogado en Derechos Humanos del Perú, pero tengo aquí viviendo y alternando con el Perú también. mi preguntas son, es doble, ¿no? Primero, dijeron que se entrevistaron ayer con el vicepresidente Mike Pence. O sea, aparte de decirles del tema de la fe, que creo que es también fundamental, en el Perú tenemos 80% católicos y algo 15 o 16, quizás, evangélicos. Hay algunos agnósticos, por supuesto. Al final, todos somos un poco agnósticos. Bien. Pero primero, aparte de decirles del tema de la fe, que yo no la menoscabo, si el vicepresidente Mike Pence esto, les dijo algo más de qué acciones iba a tomar. De, de, de si hay algún compromiso de contacto ulterior con el mismo Departamento de Estado o el vicepresidente de Pence respecto del seguimiento que va a ser esta grave situación que se va a poner más grave antes de que comience a mejorar en Nicaragua. Eso es una, eso es importantísimo. Porque no sé decir, no, qué pena, oremos y confiemos en Dios. Pero todos sabemos que eso, eh, eso es suficiente en cierto momento. Y después de otro, ustedes como periodistas reales, profesionales y honestos saben que no puede quedarse aquí, porque estamos mirando con los pies en la tierra, mirando al cielo, pero también mirando a la tierra. Eso, y en segundo lugar, si es que se han reunido o están por reunirse con representantes demócratas, sea de la House of Representatives, de los diputados, o del Senado, Nancy Pelosi o el senador Schumer o... O algunos de los representantes demócratas, porque es de la mayor importancia que también ellos estén al tanto de esto. Y es más, ¿no? Esto, conociendo lo que ya conocemos, aquí estamos en un proceso de un impeachment constitucional al presidente y cosas muy graves se están llegando a conocer. Esto, porque es de la mayor importancia que también los demócratas conozcan de esto y para saber qué es lo que van a hacer, porque la presión que pueden ejercer al gobierno, la dictadura, hipócrita y asesina, por lo que ya confirmo de Daniel Ortega, esto es de la mayor importancia también. Simplemente esas dos preguntas, gracias, y me disculpa si me extendí un poco, ¿no? ¿Tiene una pregunta por aquí? ¿Tiene una... eh, Hola yo me llamo Lucía Morice, soy de Nicaragua, soy una estudiante de segundo año en la universidad. Entonces, mi pregunta, bueno, primero, viendo todo lo que ha pasado con diferentes países en Latinoamérica, especialmente en estos par de meses, eh, que ha, ha habido un montón de levantamientos de masa y cosas así, digamos, en Chile, Ecuador. Eh, entonces, mi pregunta es, ¿por qué es que el caso de Nicaragua no se ha dado a conocer tanto? cómo se ha dado a conocer, digamos, en Chile o en Ecuador o en Bolivia. Ya digamos que en Chile no es tanto eh, represión dictatorial como en Bolivia. Pero, entonces, si mi pregunta es por qué es que el caso de Nicaragua, hasta desde el inicio, desde abril, no se ha dado a conocer tanto como se ha dado a conocer en, en otros casos, digamos, eh, con tanta exactitud, con tanta consistencia, con tanto detalle. Entonces, sí, quisiera saber si hay algo que podemos hacer, digamos por ejemplo los jóvenes, que han crecido en Nicaragua, que vivieron en abril, que están estudiando periodismo, política o algo así, ¿qué se puede hacer y por qué es que ha pasado esto? ¿Sí? Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Rebeca Hassan, soy también nicaragüense y mi pregunta es la siguiente. 100% de noticias fue víctima de los ataques eh, contra la libertad de prensa, pero también hemos visto lo mismo con el nuevo diario, por ejemplo. Entonces, ¿están haciendo los medios de comunicación nicaragüenses, eh, están trabajando juntos para eh, juntar fuerzas y, y, y tratar de, de hacer una diferencia, o está cada quien aislado en su, propio, eh, en su, propia, en su propia lucha? Muchas gracias. Nosotros, como cristianos, creemos que con Dios es suficiente, pero hacemos lo nuestro. Y con el vicepresidente, nosotros hablamos de eso. Fue algo muy bonito, no, 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 no lo voy a negar. ¿Qué puedo y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puedo decirte de lo, cómo está eh, su visión? Está muy informado de lo que pasa en Nicaragua. No solo él, su staff, que es importante. Y mucha gente del Departamento de Estado sabe todo lo que nosotros estamos diciendo, nosotros se lo confirmamos. ¿Qué dijo? A una pregunta, dijo: nosotros estamos con Nicaragua y no lo vamos a abandonar. ¿Qué tenemos? A diferencia de otros países, tenemos una legislatura muy fuerte y muy importante. En el Congreso, aprobada en el Congreso por unanimidad, que él la maneja muy bien, que es la NICAD. ¿Qué viene? Las sanciones. Y son sanciones muy fuertes. Lamentablemente, porque yo no quiero, eh, como nicaragüense, que mi país sea sancionado, porque si es cierto, vamos a pagar platos rotos todos. O sea, nos va a costar a todos. O sea, que vayan a sancionar al presidente, a todos los hijos, aunque ya está sancionada Rosario Murillo y uno de sus hijos, van todos sancionados, muy probablemente sancionen a toda la jefatura de la policía, aunque gran parte, está, una parte está sancionada, a la jefatura del ejército, que son cómplices y convirtieron en esta dictadura en militar, y al Poder Judicial, comenzando por su presidenta, que ha criminalizado con un sistema fiscal sandinista, jueces sandinistas, que a nosotros y a todos los presos políticos vienen y le dicen, vos sos narcotraficante, te encontramos droga, te encontramos arma y de repente dijeron que sí y se acabó. Porque ellos lo inventan, porque es un régimen criminal. ¿Qué viene, además de todas esas sanciones personales y directas al grupo y al anillo de poder que va desde la familia dictatorial, pasando por todos sus esbirros judiciales? y militares y policiales, vienen sanciones contra, o sea, bloqueo comercial, bloqueo financiero. Y eso establece la NICAD, ah, yo le invito a que la lean. Es una ley muy fuerte, es una ley muy dura. Entonces los norteamericanos dicen, ante lo que miramos esta semana, este está loco, este está poniendo como de rehén a su pueblo, es decir, si no me dejas en paz, mato a mi propio país, o sea, es como que estemos de rehén con la... Con la pistola en la cabeza, como en esas películas, igualito. Entonces, lo que, con, lo que viene después del informe de la OEA que ratifica el rompimiento de nuestros derechos constitucionales y la violación flagrante de los derechos humanos, no tenemos derecho a la vida, para comenzar, ¿qué, va, qué otro derecho podemos tener? Es que los norteamericanos tienen luz verde para aplicar la NICAD. Y eso es lo que viene desde el exterior. Se suma Canadá. Y se sumará a la Unión Europea. Porque en eso, en cascada viene. Entonces, tenemos a un régimen, a un país, con una gravísima crisis económica y completamente aislados. Y estamos aislados todos. Porque un gobierno es el que administra un país y representa, nos representa. Y ese gobierno está, va a estar aislado y sancionado. Eso es lo que viene. Eso es lo que yo percibí. No es oficial. Pero lo que yo, es lo que yo estoy percibiendo en las reuniones, en las diferentes acciones, cómo va a ser, cuándo va a ser, en qué medida va a ser, esas son otras preguntas. ¿Qué viene? Viene. Ahí está. Somos el único país que tiene, en Latinoamérica que tiene una ley que dice NICAAT. Y ahí está todo la, el, el funcionamiento. La pregunta de ella era. Ah, ¿por qué no? Nicaragua estuvo, estuvo en la palestra, Nicaragua, eh, yo creo que sí, estuvo, nosotros, estuvo en la, o sea, en la, medio de la crisis, a ver, en abril, mayo, junio, julio, hasta, la, hasta el 21 de diciembre, que yo ya perdí cualquier contacto con la realidad, igual que Lucía, creo que estuvimos en la palestra pública, tan así que la OEA se ha reunido, yo creo que en una gran cantidad exagerada de veces, con muchos comunicados, la Unión Europea se ha pronunciado, Estados Unidos hizo una ley, ya, o sea, la masacre fue, fue mundial, fue algo extraordinario. Lo que pasa es que no puedes mantenerte. Una persona, estamos en manos de dos locos psicópatas. Una persona normal, con principios, diría: Hombre, ya tengo que negociar, como voy a matar a mi pueblo. Entonces, nosotros apostábamos a que ese momento llegara, incluso hubo dos diálogos. ¿Recuerdan? Primero, que era para ganar tiempo, y el segundo, que logró nuestra liberación. Incluso hay acuerdos firmados del dictador con. Un, el Vaticano se, se inter, eh, intervino aquí a través del nuncio. El Papa llamó un día de estos al dictador y le dice: ¡Ey, libera a los presos políticos y deje de estarme golpeando a los curas y, y militarizándome a los fieles en las iglesias. El Papa está metido en esto. Y este dice: No, este está loco. O sea, está loco y psicópata. Entonces dice: No, y vas con más fuerza. Entonces, sí hemos estado. Lógicamente, esa curva ya ha bajado porque un tema no se puede mantener a nivel mundial. El trabajo es de nosotros al interno, de resistencia pacífica, y creo que Nicaragua va a llegar a una explosión, porque es tanta la represión, es tanta la crisis económica, se están perdiendo miles de empleos todos los días, que va a llegar un momento en que esto va a explotar. Y en combinación con las sanciones internacionales puede generar un cambio de un momento a otro. Yo eso no lo descarto. O en el peor de los casos entraríamos en un periodo largo de muerte lenta hasta que ellos nos dejen en la pobreza absoluta. Y ellos comiencen, porque ellos ya tienen problemas económicos, mantener a un ejército. Para reprimir o todo un ejército de 50 mil personas para estar matando gente, reprimiendo, cuesta mucho dinero. Porque ellos no lo hacen por principio, ellos lo hacen por dinero. Eh, no sé si esa. La otra pregunta se me olvidó. Lucía. Eh, bueno, pues algo, algo que sí lo podemos mencionar. Nosotros estuvimos reunidas con la vocera del Departamento de Estado, eh, a ver, Morgan Octavus, creo que. Eh, y ella pues nos decía que ellos van a tratar de elevarle el perfil a Nicaragua, a propósito de lo que vos mencionabas, el perfil en sus mensajes que saque el Departamento de Estado y van a tener pues un poco pues un mensaje más agresivo en contra del régimen de Daniel Ortega eh, sobre el Nuevo Diario pues se han cerrado este tipo de espacios ellos tomaron pues la, propietarios del Nuevo Diario eh, eh, cerraron por presión mucha presión y amenaza eh, de parte de la dictadura y eh, aunque ellos no lo dicen verdad <laughs> así pero lo que se maneja allá en Nicaragua claro eh, el nuevo diario el, los dueños son los del BANPRO el Banco de la Producción que es un grupo pues empresarial bastante fuerte y bueno los presionaron a ellos con varios le hicieron una campaña al señor Ortiz Gurdián Fea, con noticias falsas, eh, que incluso hasta eh, entidades financieras de El Salvador habían desmentido y aún así siguieron con esa campaña en contra del BAMPRO. ¿Para qué? Para presionarlos y que cerraran el nuevo diario. Pero han surgido pues otras plataformas digitales en el exterior, casi 30. El periodismo en Nicaragua pues no se ha dado por vencido, el periodismo en Nicaragua está dando la batalla. Los muchachos que salieron mucho en el exilio, cuando nosotros nos echaron presos, sale Carlos Fernando, salió Tijerino en su momento, salieron pues nuestro personal eh, al exilio, salieron otros jóvenes y yo lo que le digo a ellos es que se llevaron pues una mochila llena de credibilidad porque salieron solo con una mochilita para proteger su vida resguardar su integridad física y seguir informando desde afuera porque adentro ya no era seguro eh, porque ya comenzaron pues a capturar a criminalizar el ejercicio periodístico eh, nosotros somos cristianos pero nos, eh, yo, cuando, yo le hablo a la gente mucho de que tengamos paciencia, ¿verdad? Dios está actuando en Nicaragua, pero no es una paciencia de que, ah, paciencia, Dios, y nos vamos a sentar así a esperar. No. Nosotros, en nuestro caso, nosotros actuamos en el sentido de que estamos haciendo nuestro trabajo, estamos informando. No es una paciencia pasiva, es una paciencia activa. Y nuestras oraciones, nuestras plegarias, pues van al altísimo, que yo sé que Dios está obrando en Nicaragua. Y se lo digo por experiencia, pues personal, en el sentido de que tres días antes de nuestra escarcelación, eh, hacíamos ayuno. Yo hice un ayuno de tres días que solo daba traguitos de agua, nada de alimento. Y ese ayuno era por la libertad de los presos políticos. La libertad de los dos periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda. Ese ayuno yo lo entregué en libertad en la casa de Miguel Mora. Porque teníamos que hacer algo allá adentro. Aislado. Aislada. Sin tener contacto con nadie. El único contacto que yo tenía era con Dios. Espiritualmente estaba muy acompañada con Dios. Y eso nos pasó a muchos. De los presos y presas políticas que nos llenamos de Dios. Por eso decimos que el cambio, pues, viene de arriba. <laughs> Así no perdemos la fe. Pero claro, nosotros estamos haciendo desde nuestro espacio, pues, paciencia, pero activa, informando. No es de que paciencia y me costé a dormir y bueno, y nos vemos. Es una paciencia activa. Yo se lo grafico hacia la gente, cuando usted ya no aguante la angustia, cuando usted ya no aguante ese peso de que se, te, te sentís tan impotente, eso es como cuando vos estás con un quintal de arroz, de frijoles, te lo pusieron acá y vos le decís a alguien, ayúdame a cargarlo. Alguien te lo carga o oh, buscas un carretillo y lo pones. ¿Cómo te sentís vos? Aliviada. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Le decimos a Dios, encárgate de eso. Y ese peso, esa angustia, se va. <laughs> Muchas gracias. La unidad, a propósito, es un punto importante de tu pregunta, que ya me acordé. Todos estamos unidos. Los egos, ustedes saben, entre periodistas, es enorme. En primicia y competencia es enorme. Vos fuiste testigo, él estuvo testigo en una reunión que en, tuvimos que ir a algún lugar del mundo a reunirnos. Y desde la concreta, el, se llama colaboracionismo. Hemos estado unidos, lo que la, la prensa publica, lo que Carlos Fernando publica, lo que 100% publica, lo que la corporación publica, lo que el Canal 10 publica, todo es de todo el mundo. Lo importante es que todos los medios lo digan, siempre que sea verdad, lógicamente. No podemos incluso, tenemos mucho cuidado en no caer en muchas falsas noticias, aunque supuestamente nos benefician. No. Es decir, la verdad, todos estamos unidos, coordinados, todos tenemos una plataforma en conjunta, nadie se queja, eh, si alguien necesita algo, el de Miami le ayuda al de Managua, el de Managua le ayuda al de Costa Rica, el de Costa Rica le ayuda, estamos completamente unidos, estamos colaborando con los pocos recursos, pero al unirnos, casi mil seríamos, en, en, dentro y fuera de Nicaragua, compartimos un montón de recursos. Entonces, eso nos ha potencializado, la audiencia y la credibilidad se ha venido para este lado y ha dejado un poco, y ha dejado sola a los medios oficialistas. Ustedes lo ven, 60 mil, una transmisión de 100% noticias y ustedes miran a doña Rosario Murillo con 20, 30. O sea, ¿y tienen cuántos seguidores podrían tener? Y todos tienen acceso a Internet. Entonces, sí estamos unidos. Sí estamos organizados y sí estamos comprometidos, que es, la, que es la, lo más importante. El periodismo está independiente de Nicaragua, es creo, eh, en medio de tanta división que nos caracteriza a los, a los nicaragüenses, es un ejemplo de unidad, porque pensamos diferente, tenemos egos diferentes. Tenemos intereses y, y medios diferentes, pero nos une una sola causa, Nicaragua, e informar para Nicaragua la verdad. Y eso nos tiene unidos monolíticamente. Muchas gracias. Yo creo que sí, realmente es cierto, de, de, el, el tema de los medios de comunicación siempre se encuentra esta intersección entre el medio como una empresa, como un negocio, y el medio como un mecanismo de información, de, de formación, información y fiscalización. Son las tres funciones de, del periodismo. Y, y bueno, con la crisis en Nicaragua, lo que nosotros hemos observado es que sí, si, uh, más que coordinación, hay un acuerdo tácito entre los diferentes periodistas que están trabajando desde Nicaragua y desde afuera en compartir comunicación, noticia y análisis. Entonces eh, si sí, hay estaciones de radio, por ejemplo Corporación o la estación La Costeña comparte noticias, comparte información eh, que permite que haya una especie de eh, uniformidad en el material que se está difundiendo y también constituye una forma interesante de, de red de protección frente a la desinformación del Estado, porque hay periodistas, eh, informe Pastrán, por ejemplo. Tiene eh, este, este personaje, Adolfo Pastran, tiene un acceso a la información del Estado bastante grande. Es el, prácticamente el único, eh, yo no le llamo periodista, pero es el único, digamos, persona que ejerce el periodismo que eh, maneja información y sabe cómo manipularla. Datos, etcétera, eh, y sin embargo, la, la lectura de la población busca comparar y contrastar. Y ahí es donde aparecen las redes de estos medios. Entonces sí hay una especie de, eh, comparti, com, de compartir información entre los periodistas y eso permite fortalecer una red de información más sustentada, más uniformada. Eh, un punto de esto, yo creo que eh, el tema de, de, de por qué Nicaragua no está, el, el nivel de pasividad internacional en Nicaragua eh, existe. Bueno, primero, ¿a qué nivel existe, verdad? Y, y esto es cuestión en función de tres factores. Hay tres grandes factores. Hasta la semana pasada, Nicaragua se encontraba en lo que yo llamo la, la presión y la atención con rendimientos decrecientes. Eh, y eso es un proceso eh, que resulta de tres cosas. Una, la atención internacional frente a la dispersión de los eventos mundiales. Hay más de 50 eventos mundiales que están captando la atención de la población en todo el mundo y que te, posi te reposicionan una situación, no solamente un país, pero una situación de forma casi a segundos, ya ni diaria. Entonces, lo que ocurre en Nicaragua hoy puede subir la atención eh, el día de hoy y mañana. Otro, lo que ocurre en Corea del Norte va a cambiar. Otro factor que influye también es la proporcionalidad en la presión internacional. Eh, la, la, el nivel de proporción en la que ha ocurrido eh, la presión internacional ha sido bastante variable. Como dice Miguel, han habido cuatro resoluciones de la OEA en donde el artículo 20 se invoca y se plantea que hay una alteración al orden constitucional eh, en donde la organización más importante del hemisferio eh, en términos de sistema interamericano coincide de que Nicaragua no es un Estado democrático. El tema es el, el tercer elemento y es la prolongación del conflicto. La, cuando los conflictos se prolongan en el tiempo, ya sea porque el régimen mantiene una resistencia bastante fuerte, que en este caso hay una superioridad militar o de fuerzas de seguridad, y por otro lado, tiene el monopolio también de la ley. En Nicaragua, la criminalización de la protesta existe desde el año pasado y eso ha servido como un factor para reducir eh, la manifestación. Entonces, resulta más difícil que la gente salga a la calle y, y se manifieste. Por eso, usar Bolivia como ejemplo no funciona, porque no tenés un ejército que es partidista, no tenés una policía que es partidista y no tenés fuerzas de seguridad eh, privada. A, a, a disposición del, del presidente que estén básicamente en la calle. Entonces, frente a eso, claro, cualquiera pudo haber cambio, cambiado el país hace mucho tiempo. Esos tres factores están incidiendo mucho sobre el nivel de atención hacia Nicaragua. Lo que ha ocurrido en estas tres semanas puede que tenga un efecto en el país de modificar la conducta internacional y eso rebote sobre la conducta del régimen nicaragüense. Um, el, el asunto del que Miguel menciona, de estabas diciendo que había una indignación en el país que se está haciendo insostenible. Ah, vos decís que esto va a estallar. Eh, y me gustaría escuchar un poco más, eh, un poco esa reflexión. Eh, primero, desde el punto de vista como. Un analista y desde el punto de vista como periodista, cómo miran esa esa situación de insostenibilidad, si es que realmente lo es. Y segundo, cómo miran ustedes también la resistencia política organizada, la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, están conformando una coalición política con el propósito de equiparar el balance de poder que existe en este momento eh, de una forma que Permita presionar más a reformas políticas. Entonces, me gustaría tal vez eh, esa reflexión. La dictadura vino a desbaratar a la familia nicaragüense. La partió en dos. Algo que no había ocurrido desde hace muchas décadas. Y nosotros, los nicaragüenses, somos muy de familia. O sea. Y un ejemplo es claro la familia Chamorro uno estaba con el sandinismo y otro estaban en la otra acera completamente diferente pero todos son una familia con Doña Violeta Chamorro igual es la familia nicaragüense desbarató ese núcleo fa familiar está generando odio y división en la familia este odio y esta división se está acrecentando por lo que es ya una dictadura Militar y militar es si salí, hacer, te mato, no hay otra y no hay discusión. Con un militar no se discute, uno se agacha y se pone detrás de un de una trinchera para que no te para que no te llegue la bala. Hay una generación nueva de millennials que no conocieron la dictadura ni de los 80 ni la mucho menos la de los Somoza del 79, que terminó en el 79. Esta generación es del 90, hacia la fecha, es la que despertó en Nicaragua la revolución de abril o la sublevación de abril. Cuando lo mataron, comenzaron a matar, eh, se sumaron otros sectores. Lógicamente, ante la brutalidad y la crueldad de la dictadura sandi militar sandinista, el pueblo se... Resguarda. El pueblo se defiende. El pueblo quiere seguir incluso celebrando sus cumpleaños, quiere seguir casándose, quiere, quiere buscar. Pero hay una crisis económica que agudiza eso. Ahora, la incertidumbre que hay en el ambiente comercial, en el ambiente del trabajo, y el desempleo constante, todos los días, va a escuchar a un joven que perdió su trabajo, que ya no puede seguir estudiando, a una familia que tiene graves problemas económicos, y esto está acrecentando la crisis. Creo que el gran hándicap que va a tener esta dictadura, además de ser cruel, asesina, descarada, hipócrita y criminal, es la economía. ¿Cómo van a invertir? ¿Alguien? Si yo estoy confiscado. Dicen que eh, el presidente y su hijo y todos los sindicalistas sanitistas dicen que hay que matar y, y confiscar todas las empresas y echar preso a todos los empresarios. Inmediatamente cuando dijeron eso, tres grandes compañías que estaban en Nicaragua dicen, nos vamos a Costa Rica, a Honduras, salen en carreras. Y ya dejaron en el desempleo a miles de, de familias nicaragüenses. Entonces, más el ataque a la Iglesia Católica, más el ataque al principio cristiano porque eso es lo que están haciendo, eso está indignando a la población. Juventud, familia, economía y fe. Se fueron contra todo. No sé a qué se atienen. Yo conozco al pueblo de Nicaragua. Yo he vivido las tres dictaduras. Tenía 13 años, 14, cuando bajó Somoza. Viví toda la década de los 80. Eh, va a vivir toda la transición democrática de los 90 al 2007 y estoy viviendo esta dictadura. Y yo conozco a Masaya, sé cómo están los de Monimbón, sé quiénes están en Matagalpa y sé quiénes están en León. Y el problema va a ser tan sencillo, y espero que no, pero analizando, la dictadura tiene tanto miedo que no salga un solo, uno solo. Porque sabe que después se montan 100 jóvenes más, más, otros activistas más los campesinos, estos se toman algún tipo de calle, ellos van a tener que mandar a sus paramilitares, van a matar a gente, entonces se suma más gente y van a matar más gente y ya no pueden seguir matando más gente. Porque ya tienen el foco, ya están sentenciados internacionalmente y, tienen, y, y pueden despertar la mirada, la mirada internacional. O ellos amenazan para no matar. Pero están dispuestos a matar y no tienen control porque un, un paramilitar te puede matar por, porque se le ocurrió, ¿Ya? Entonces esa chispa que puede pasar en Masaya, en la, en el, en la iglesia de San Miguel o en Matagalpa o en, cual, en cualquier punto de Managua está es como una esta habitación estuviera llena de gasolina y mucha chispa en el aire. Así miro yo a Nicaragua porque no estamos dispuestos y lo decimos desde los periodistas. No aceptamos la censura ni estamos, nunca vamos a aceptar someternos a la censura. Nos echarán preso, nos matarán, nos andarán buscando, pero no estamos y es la misma actitud de la familia nicaragüense. Entonces, contra eso en cualquier momento puede ocurrir. En el peor de los casos, una agonía lenta en el que vamos a tener que pagar la destrucción de lo poco que habíamos construido de 1990 al 2007. No, ya solo para eh, decirle, hay gente que puede ver que viene pues como un gran apagón en Nicaragua en el sentido de que la dictadura eh, nos puede quitar el internet, nos puede quitar el acceso a los eh, servicios de las redes sociales. El, el tema de las páginas web que nos las puede boicotear a como han hecho pues las dictaduras en, en Venezuela, pues que boicotean cada vez que está hablando Guaidó, dicen que, <laughs> que hay un gran bajón y no sale su mensaje la represión no se puede esconder o sea un día ellos pueden quitar todos esos servicios pero el que es víctima de la represión el que el vecino el amigo, el sobrino, el familiar, o sea, la represión está a la vista. Entonces es algo, es una verdad que no se puede ocultar. Ellos no pueden ocultar esa verdad porque les explota pues en la cara. El ciudadano lo denuncia. El ciudadano lo está remarcando todos los días. Entonces, aunque ellos Traten de bloquearnos, aunque ellos traten pues de estar imponiendo esa censura que nosotros no estamos, eh, que no aceptamos, la verdad siempre va a salir a luz, porque es la gente, las víctimas, los que están sufriendo pues esa represión. Y reiterarles pues el compromiso de nosotros eh, que vamos a mantenernos siempre con valentía, con firmeza pues y dignidad, informando para los nicaragüenses. Y en toda la bolita del mundo. Eh, no sé si hay algunas otras preguntas. Tenemos unos cuantos minutos más. Eh, tenemos dos aquí. Y del otro lado. Entonces les cobramos a ellos. Me llamo. Me llamo Kenneth Coleman de la Asociación de Universidades Norteamericanas. Dado que esa población se acerca a 40% y dado la dificultad uh, de cubrir uh, la comunidad evangélica por razones estructurales que no son tan concentrado como la Iglesia Católica, qué está pasando o no pasando según su juicio y sus fuentes en la comunidad evangélica en ese momento. Yo profeso esa creencia y Lucía también. La Iglesia Católica es la que ha pagado los platos rotos. Tienen un, un principio de martirio que les ha funcionado siempre, desde siempre. Y es correcto y ha sido muy, muy valiente. La Iglesia Evangélica en Nicaragua es muy activa, es muy fuerte y es creciente. Es exponencialmente creciente. Todos los cultos están llenísimos. Iglesias de 3.000, 4.000 personas. Desde iglesias pequeñas hasta familiares. Estamos hablando de 7.000 pastores alrededor de Nicaragua. Eh, son muchos millones de nicaragüenses que se reúnen todos los domingos en iglesias evangélicas. Hay pastores, en todo hay, en la Viña del Señor, que se vendieron a la dictadura. Se vendieron por que les gustó el poder, estar cerca del poder, eso, eso siempre ha pasado. Pero la dictadura ha coactado, coactado, dándoles exoneraciones de impuestos eh, para muchas cosas. Eh, les ha dado terrenos valiosísimos para construir iglesias y parqueos de iglesias. Entonces hay un grupo bien señalado de unos 15, 20 pastores bastante representativos que sinvergüenzamente, porque eso lo tengo que decir, se han quedado callados y no solo eso, han dado la cara de una forma eh, directa del, por la dictadura. Ellos apuestan a eso. El, el, el pueblo los tiene localizados, incluso el pueblo evangélico. ¿Qué pasa con el pueblo evangélico? El pueblo evangélico es lo que yo les describí en la familia. El 80% de la familia de ese pueblo cristiano evangélico está en contra de la dictadura porque es por principios como nosotros pensamos. Y lo digo porque yo palpo la iglesia. De ocho, de 10, 8 me refieren lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Entonces, no es tanto la representatividad de estos pastores que llegan a 20, 25, como los 7 mil pastores que van a ayuno y oración. Que tal vez no se meten directamente en la política, pero piden y oran por los presos políticos, buscan cómo ayudar a la población y están en esa constante eh, activación religiosa de la fe, en función de ayudar al prójimo, y ahí ahora hay muchos prójimos que ayudarnos en Nicaragua. Entonces, la mayoría del 40% del pueblo evangélico, en un 80%, está en contra de la dictadura. Y ellos lo saben. Eh, ...lo que pasa es que la iglesia católica es... ...vertical, es un reinado... ...la iglesia católica es un reinado... ...tiene un estado y tiene una iglesia peregrina... ...en todo el mundo... ...y son muy disciplinados... ...entonces... ...el pueblo... ...ese porcentaje... ...de 10 nicaragüenses... ...8 están en contra de la dictadura... ...y el día... ...que Dios nos ponga... ...una... ...la oportunidad... ...de ir a elecciones adelantadas y transparentes... ...esa casilla... Yo les aseguro que el 80% del pueblo angélico va a votar en contra de la dictadura, porque está odi odiando, no, es repudiando lo que está pasando, incluso con nuestros hermanos católicos, incluso con nuestros hermanos sacerdotes. No lo aceptamos ni lo vamos a aceptar. Entonces, no son tan activos, pero sí tienen una gran decisión de principio y no representan los pastores vendidos a los otros al pueblo evangélico yeah, um, Álvaro de la Rocha de la Fundación Futuro Nicaragua uh, una pregunta eh, well, él, él ya preguntó actually, la pregunta que yo iba a preguntar pero mi otro punto es el papel de la iglesia católica Existen dos iglesias católicas en Nicaragua. Gracias, buen día. Siempre es impresionante escucharles a los dos por su valentía. Han hablado de eh, los jóvenes, de la prensa, de las iglesias. ¿Cuál es su visión de los liderazgos políticos y de una salida para la oposición en Nicaragua? Bueno, sobre la Iglesia Católica, la Iglesia Católica yo la veo que es una. Que hay algunos sacerdotes que le hagan la corte a la dictadura, esos son otros 100 pesos y a eso, pues, lo tiene muy visibilizado el pueblo católico y no está a favor de esa corte que le hagan a pues a la a la dictadura. Incluso ahora esos sacerdotes que eh, están con Ortega y con Murillo eh, ya no salen hasta mucho desde que murió el cardenal Obando ya no están dando mucho la cara eh, para lavarle la cara a Ortega. O sea, no sé qué pasó. Pero lo que le puedo decir es que la Iglesia Católica es una, eh, la línea de, de la Iglesia Católica que se ha visto en acción es la de estar con los, el pueblo oprimido de Nicaragua, que ha sido históricamente toda la vida. La dictadura de Somoza, la Iglesia Católica también abrió sus templos para guerrilleros, para la población. En esta dictadura, la Iglesia Católica abre sus templos para... Eh, el pueblo azul y blanco que está demandando pues el cambio en Nicaragua y en los dos regímenes pues ha sido atacado brutalmente pero es más intensa esta dictadura que la dictadura de Somoza eh, salían algunos recortes históricos de periódicos que en el tiempo de Somoza eh, se permitía Somoza hacer huelga de hambre y no pasaba nada no, no, o sea, no pasaba nada en el sentido de que no iban a reprimir al que estaba haciendo huelga de hambre. Y en esta dictadura ustedes ya saben lo que está pasando con el padre Román que abrió su templo para que albergar a familiares de presos y presas políticas y los están reprimiendo, los están hostigando, los están amenazando, eh, los tienen cercados, no les permiten pues que haya entrega pues de alimentos para los que no están en huelga de hambre y agua para los que sí están en huelga de hambre los cortaron el agua y la luz eh, el servicio de agua y luz al templo católico en Masaya yo veo pues eh, ese activismo pues en la en la iglesia católica que yo la veo como una en ese sentido sí es una y muy buena muy disciplinada y muy valiente eh, el déficit está en los políticos. Todos los demás estamos en una sola sintonía. Y es que hay mucho rencor, mucha falta de perdón, mucha desconfianza en el sector político. Y eso es algo que tienen que superarlo. Y nos están atrasando, la verdad que sí nos están atrasando. Porque una coalición donde estén todos, no para que piensen igual, incluso... Ahí van a estar sandinistas del MRS con gente que eran odia, se odiaban y se odian y se soportan, porque así son los, las personas, así somos, pero eh, y particularmente los sandinistas, los, 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 los nicaragüenses, pero hay un solo objetivo, es no comulgar y no perdonar tal vez las fallas o los errores de los otros. Sino salir de la dictadura, que no nos sigan matando. Y después, fundar un Estado democrático, o sea, recuperar nuestras leyes y nuestra constitución. La policía tiene que desaparecer, esa policía es asesina. Eso es un gran trabajo. El ejército tiene que ser reestructurado y cuidado de desaparecer. Y eso es un inmenso trabajo que tenemos por delante. Pero ellos están viendo todo eso y se están peleando por quién es el que va a mandar más o quién va a tener mayor representatividad. Y eso nos está, está trazando y está haciendo sufrir al pueblo de Nicaragua. Y se lo hemos dicho personal, en reuniones, así con ustedes. Pero es difícil. Es, no sé, ¿cómo podría ser en Estados Unidos sentar a alguien con Oli y que se pongan de acuerdo para hacer algo? Eso es lo que está pasando en Nicaragua en medio de una represión brutal. Pero yo creo que se va a lograr. ¿Por qué se va a lograr? Porque no hay otra salida. Va a costar, cuesta, la unidad cuesta, es. Porque ser demócrata en Nicaragua en este momento es crear consenso y crear consenso bajo esta situación es súper difícil, súper difícil. Y lo están haciendo, están haciendo un gran esfuerzo. Y creo que muy pronto vamos a ver a una coalición nacional opositora en Nicaragua que van a tener diferencias y se van a volar también, pero van a tener un solo objetivo. Llegar al día en que cambiemos este régimen por, el, por una forma pacífica y activa ciudadana. Y vamos a escoger a un grupo notable de candidatos, porque las elecciones son nacionales, son totales, son 7.000, 8.000 cargos públicos. Y se va a tener que elegir a esa fórmula presidencial, a, sobre todo y más importante, a todos los que van a ir a la Asamblea Nacional para cambiar nuestra constitución que ha desbaratado la dictadura y hacer las reformas democráticas. Entonces, ese es el primer objetivo, y ahí es donde ellos están mar martillando y, y dando pies en falso. Pero creo que va a llegar un momento ante semejante brutalidad de la dictadura, de que ya no, por sobrevivencia, va a ser por sobrevivencia, para que no me maten, para que no me, para no irme del país, para que no me confisquen. Me voy a tener que poner de acuerdo con eh, este que me caía mal, pero como es enemigo de la dictadura, por el momento vas a ser mi aliado. Y creo que ese momento está muy cerca. Muchas gracias, Miguel. Eh, muy buena observación. Eh, bueno, creo que ya llegamos al, al término de esta de esta reunión. Eh, el reto político en Nicaragua, sí, es cierto que hay un hay un gran problema de, de cómo construir una unidad nacional en este momento crítico del país. Eh, la cultura política nicaragüense desafortunadamente es desconfiada. Y, y eso agrega mucho más conflicto, dificultad en resolver eh, este proceso de unidad, porque al fin y al cabo se trata de crear la confianza mutua para un, un, una unidad común. Sin embargo, el chisme y los pleitos son increíbles. Eh, van a haber tres factores que realmente van a resolverse en el corto plazo. Uno es definir. Eh, la relación de poder entre los grupos que están tratando de crear esta unidad. El segundo es resolver las diferencias reales que existen entre las disputas que se están dando. Eh, esta, esta es una situación común que ocurre en todo proceso político, eh, no es único a Nicaragua. Y el tercer elemento es el consenso en una estrategia común. Eh, y lo más probable es que es esa esos tres elementos van a coincidir en el corto plazo en por lo menos los próximos tres meses. Obviamente la reflexión de, de Miguel es que sí, es, eh, esto iba a haber ocurrido hace dos, tres meses y sin embargo eh, no existe. Eh, pero así es la política, así son los procesos políticos y bueno, yo creo que eh, en aras de promover un cambio de reformas políticas en el país. Hay que continuar observando y apoyando ese proceso de eh, lidiar con los demonios con los que se tienen. Y bueno, y con eso, eh, muchísimas gracias. Felicidades en el premio y les deseo todo lo mejor de vuelta en Nicaragua. Muchísimas gracias a todos ustedes.